Hola a todos y bienvenidos nuevamente a un tutorial más de este curso básico de Siemens NX, donde estamos creando nuestras piezas. Espero que estéis muy bien. Esta es la pieza número 6. Como veis, es un diseño fácil y sencillo. Hoy vamos a aprender a utilizar la tangencia, que la vamos a aplicar en esta línea y en esta. Comentar también que esto de aquí representa un corte que le hemos dado a la pieza y está representado aquí arriba. Esto se hace para ver mejor su interior. Esta pieza número 6 la vamos a dibujar en tres pasos. Primero será dibujar esta media circunferencia con esta línea, esta otra media circunferencia y esta media línea. Aquí aplicaremos la tangencia. Luego dibujaremos estos dos cilindros, 1 y 2. Y por último haremos este detalle, que aquí está en el interior. ¿Veis? En esta sección, que es el corte, haremos este detalle. Para ello vengo aquí y pincho en croquis. Y el sistema de coordenadas de referencia recibiré por defecto el XY y acepto. Vengo aquí y pincho en círculo. Y dibujemos un círculo. Pincho y dibujo. Una cosa, ahora para que queden los dos círculos en el centro, me posiciono en el centro del que he dibujado y sin pinchar en ningún sitio, arrastro el ratón. Y veis, se me dibuja una línea con punticos. Esto quiere decir que los dos círculos están en esta línea. Pincho y arrastro. Ahora le damos a la tecla escape. Venimos aquí arriba y pinchamos en línea. Vamos a dibujar una línea tangente a estas dos circunferencias. Para ello nos posicionamos en esta circunferencia, en la más grande. Cuando se ponga de color amarillo, le damos un clic. ¿Veis? Y nos acercamos a la otra. Cuando se ponga de color amarillo, le damos un clic. Y veis, sale también un simbólico que es un círculo pequeño con una línea. Ese es el símbolo de la tangente. Cuando esto ocurra, un clic. Y ya hemos dibujado una línea tangente a estas dos circunferencias. Vamos a hacer lo mismo, pero en el otro lado. Venimos aquí y un clic. Y venimos aquí y otro clic. Ya tenemos dos líneas que son tangente a estas dos circunferencias. Cuando hayamos hecho esto, venimos aquí abajo y buscamos recorte rápido. Vamos a recortar. ¿El qué? Esta media circunferencia con esta media circunferencia. Ya tenemos dibujado la base. Ahora le damos a la tecla escape y cerramos esto. Y finalizamos nuestro croquis. Venimos aquí y lo ponemos en isométrico. Nos alejamos un poco con el ratón. Venimos aquí a plano. Y vamos a extruirlo 10. ¿Veis? Aquí 10. Venimos aquí a extruir, pinchamos como siempre, doble clic, nos pone 5, 5 no, hemos dicho que es 10, ponemos 10 y enter, y aceptamos. Ahora ya tenemos dibujado la base, ¿veis? La base. Nuestro segundo paso será dibujar este cilindro y este cilindro, y luego hacerle un agujero pasante, que será 1 y 2. Venimos aquí, pinchamos en esta vista y lo ponemos en alzado. Pinchamos en croquis. Pinchamos en esta cara, un clip, y aceptamos. Vamos a dibujar los dos círculos. Venimos aquí, pinchamos en uno, nos posicionamos en el rafe de la circunferencia esta y ya nos marca el centro, ¿veis? Un clip y lo arrastramos hasta la esquina. Hacemos uno en el rafe, nos marca el centro, un clip y hasta la esquina. Ahora finalizamos el croquis y vamos a extruirlo. ¿Cuánto? Venimos aquí y es 30 desde la base menos 10 que ya hemos extruido, serán 20, ¿vale? 30 menos 10 será 20. Lo ponemos en vista isométrica, nos alejamos un poco, pinchamos en extruir este círculo y veis, ya por defecto nos sale 20. Con lo cual no hace falta cambiar nada. Le damos a aceptar.
Ahora tenemos que realizar dos agujeros pasantes, 1 y 2, de radio 9, de diámetro 18 y de radio 15, de diámetro 30. Comentar que las operaciones que estoy realizando se pueden hacer de otras muchas formas diferentes, ¿vale? Pero yo las hago de una manera, pero que sepáis que se pueden aplicar otras. Voy a hacer de forma diferente los dos agujeros, 1 y 2, que hay que hacer aquí, pero que sepáis que se pueden aplicar otras formas diferentes. El primer agujero lo voy a hacer de la forma que venimos haciendo siempre. Pincho aquí, pongo alzado y pincho en croquis, ¿vale? Y selecciono esta cara y acepto. Y vengo aquí y pincho en círculo. Me posiciono en el centro y dibujo un círculo. Le doy a la tecla escape, me posiciono en la cota, doble clic y le pongo 18. Enter y cierro. Cuando haya acabado esto, finalizar el croquis. Vengo aquí y le doy a la vista isométrico. Y ahora a extruir. Esta es la forma que vengo haciéndolo siempre. Me posiciono aquí, cuando esté en rojo, doble clic. No quiero hacia arriba, sino hacia abajo. Doble clic otra vez. Y finalizo hasta así, hasta siguiente, ¿vale? ¿Veis? Hasta aquí abajo. Cuando esto ocurra, le doy a aceptar. Ya tengo un agujero hecho, ¿veis? Ahora voy a hacer el segundo agujero de forma diferente al primero. Vengo aquí, posiciono en alzado. En vez de venir croquis, círculo, voy a pinchar aquí, en punto, ¿veis? Punto. Selecciono punto, me pongo en la lista, ¿veis? Y ya me marca el centro y le hago un clip. Y cierro esto y hago un agujero. Le doy aquí agujero, ¿vale? Y veis, giro un poco, oh, ya se me ha posicionado, ¿veis? Vengo aquí y el diámetro era de radio 15, diámetro 30, ¿vale? Borro 10 y pongo 30 y doy a enter y acepto. Ya he hecho los dos agujeros de forma diferente. Ahora, una vez que tenga los dos agujeros hechos y pasantes, como se ve, voy a dejar el dibujo un poco más limpio, quitando de la visibilidad los croquis. Para ello vengo aquí, selecciono el croquis 8, botón derecho y ocultar. Bueno, lo pongo así en esta vista para que se vea mejor. Vengo aquí, croquis 6, ya me selecciona de color naranja, botón derecho y ocultar. Croquis 4 igual, botón derecho y ocultar. Croquis 1, igual botón derecho y ocultar. Con esto consigo dejar una pieza limpia. Ahora el tercer y último paso sería dibujar un diámetro de 35 con una profundidad de 5 desde la base. ¿Veis? Para ello sirve este corte, que está representado aquí arriba, para ver mejor el interior de la pieza. Y aquí lo mismo, un diámetro de 25 con una profundidad de 5 desde la base. Tenemos la posición de la pieza así, la giramos y los agujeros serán aquí y aquí. ¿Veis? Aquí abajo y aquí. Serán aquí abajo y aquí, en la base. Vale, para ello venimos aquí, pinchamos en planta, en croquis, venimos en croquis y en esta cara. Aceptamos. Y dibujamos, pinchamos en círculo, vamos a dibujar un círculo. Centro aquí, y arrastramos hasta aquí, por ejemplo. Y escape. Nos acercamos, doble clic. Y hemos dicho que era de 35. No es 48, sino 35. Y aceptamos. Y cerramos. Y finalizamos croquis. Y lo ponemos en vista isométrico. Bueno, así, mejor. Venimos aquí a extruir, nos posicionamos en el círculo que hemos dibujado, nos acercamos un poco y ahora cuando esté en rojo, doble clic.
¿Y veis? Ya se nos ha destruido. Y no queremos en esta dirección, sino en la opuesta. Con lo cual, doble clic. Pero ahora la distancia le ponemos 5, no 30. Y Enter. Y aceptamos. ¿Y veis? Ya nos ha dibujado el primer círculo. Y vamos a hacer lo mismo en este agujero. Venimos aquí. Echamos en planta. Pinchamos en croquis. Echamos aquí. Y aceptamos. Pinchamos en círculo. Nos acercamos un poco. Seleccionamos la arista, ¿veis? Ya se nos ha marcado el centro, un clip y dibujamos un círculo. Y era de diámetro 25, ¿vale? Venimos aquí, teclas, le damos a escape, doble clic encima de la cota. Y vamos a hacer lo mismo en este agujero, ¿vale? Lo ponemos aquí en planta. Pinchamos en croquis. Seleccionamos esta cara y aceptamos. Venimos aquí y pinchamos en círculo. Nos acercamos un poco, nos acercamos a la lista y ya nos marca el centro. Un clic y dibujamos un círculo. Y el círculo era de diámetro 25. Está aquí, ¿vale? Venimos, le damos a la tecla escape. Doble clic en la cota para acotarla. Y no es 29, sino 25. Enter. Y cerramos. Y finalizamos nuestro croquis. Lo ponemos así. En esta vista. Así mejor se ve. Y le vamos a destruir. Nos posicionamos encima del círculo y doble clic. No es en esta dirección, sino en esta otra. Doble clic en la opuesta. Doble clic. Y la distancia es de 5. Está bien, ¿vale? Y aceptamos. ¿Y veis? Ya la tendríamos dibujada. Para dejar el diseño de la pieza un poco más limpio, a mí me gusta dejar desactivados los croquis. Pero digo que es una opinión personal. Es mía, ¿vale? Para ello, vengo aquí, selecciono el croquis 12, botón derecho y ocultar. Y este es el 10, botón derecho y ocultar. Repito, es una opinión personal mía, ¿vale? Pero ya estaría la pieza hecha y dibujada conforme plano. Ya habríamos acabado el diseño de la pieza número 6. Por mi parte, esto es todo. No te olvides de comentar si te pareció fácil o difícil. Suscríbete al canal. Mi nombre es Paul y nos vemos en el próximo vídeo.